Este es el día 2. Los días nos han tocado espectaculares, así que no puedo pedir más. Esto es bird watching a otro nivel. Un saludo gigante a los que me ven de México, Colombia y Argentina. Y por supuesto, un abrazo gigante a España. Mi hermano Lucho me acaba de mandar el circuito de Renegado y Garganta al Diablo. Así que ahora parece que vamos a ir a hacer Garganta al Diablo. Eduardo quiere una introducción apropiada. No, ¿quién es Eduardo? Tu compadre. Qué wey, pues la intro mala, wey. Está lista tu intro, gracias. Buen espectáculo, Eddie. Bueno. ¿Cachai? Este. ¡Ah, es la media vuelta! Ese es Renegado. Y ayer lo hicimos incompleto. Y este Garganta del Diablo. Ya, yeah, esta es la entrada de Renegado. ¡Quiero una fat bike! También. También. ¡Wow! ¡Oh, tremenda estría! ¡Chillán! ¡Puta que te quiero! ¡Te pasaste! Se logran fijar en donde estamos. Estamos casi en la cima de Nevado de Chillán. Nos queda un poco más de subida. Germán ya nos estaba esperando ahí arriba. Como vemos, nos dejó atrás. ¡Parkour! Lo seguro no está permitido, así que no soy un ejemplo para nadie. Mi seguridad no le incumbe a nadie más que a mí. ¡Eri! 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 ¡Eco! Acá mismo paró mi hermano y hay que seguir un poco más para arriba. ¿Cómo están esas azúcares? No como completo. Dejen los churrascos. El pan, cabrón, el pan. Para allá. Prueba, apágate. ¡Estaba prendida! Esto no hace nada, ahí está. Cacho. Esto debe ser para el viento que no golpee las puertas. ¿Se ve gente adentro? No me respondió. Estaban las cachas. Esas cocinas son bacanes. Cacha, alimentos, weón. Full carbohidratos. Cacha la vista, weón. Cacha, esos farillones. Oh. Uja. Oh, no sabe. Mira, ven a ver la escama. Oh, papá, mira que estamos bien. Ya, te voy a desvanecer, te voy a desvanecer, te lo dije. Hay que dejarse para ir. Los baños están un poco roots. Están mucho mejor que los campamentos de Torre del Paine, po. Estamos. Drácula. Belén. You ready, Eddie? I'm ready, mate. Garganta del Diablo. Yeah. Cacha. Esto se cayó hace poco. ¿Qué onda esa zona de curva, weón? Bacán. Está rico, weón.
Bueno, bien. Como que vais entrando en los peraltas así como ¡pua! 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 Se pasó esa parte. No, está bien atómico. Vi la reja y pensé, no va a frenar. Yo no vi la reja. No vi la reja, weón. Perro. Give me five, weón. Oh, perro me valió. Con el poto a dos manos vengo con el cuerpo atrás. Y absorbiendo todo y solo manejando. Dale con cuidado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Uy! Me hace más cómodo seguirte. ¿En qué parte estamos de la vuelta? Llegamos abajo. Vamos a ver si encontramos agua y nos pega un chapuzón. ¡Buena! I don't give a fuck, I don't give a fuck, me estoy quemando. ¡Está loco! Venimos llegando de Garganta del Diablo. Ahora parece que estamos a la altura de las trancas y nos toca subir. Bacán. ¡Buena, buena! ¿Y? De Garganta del Diablo. ¿Fueron? Sí, bueno, venimos de allá. Buena. Te juro, estuvo rico. Mi hermano me mandó los puntos GPS. Ya. Así que acá, ¿no? Está bueno. Te voy a ir al refugio y todo. Exquisita la baja. Sí. Bueno. Vamos a hacer una carnecita hecha a la mantequilla, compadre. Mira, le echáis un poquito de mantequilla y la tiráis así, para de vuelta y la dejáis ahí. ¿La que te enseñé ayer? ¿Cuál? No. Cágame el video. Por favor, pruébala. Se arregló. Andáis rebotando, pero loco. No va como la snappy que yo conozco. Ojalá se sintiera en cámara. Esta weá está mal. Pero ahora se viene la snap de hachera. Nos vamos. Vamos con Eduardo a las trancas a reponer víveres. Vamos a seguir a Pinto, juntarnos con el team Motorex. ¿Cómo estáis, Alan? Bien, ¿y tú? Todo bien. Buenas, ¿cómo estás, Daniel? Trayendo. ¿Qué pasa, Hans? Este es el backup. Eso se ha dicho. El de hachero. Gracias, chiquillos, bueno, bacán que hayan venido, acercados. Chao, hermano. Sután, hermano. Nos vemos, cabros. Y suerte en Ningüe, weón. Vale, vale. Muchas gracias. Va a hacerlo la raja. Vale, vale. Bueno. Éxito, lograr el barro. Vale, vale. Fíjense. Team Motorex. A ese le vamos a ponerle falta mantención y este vamos a instalar ahora. Eduardo es motivado con la mecánica, hizo un curso en Australia con Trek. Así que yo mientras me voy a dedicar a cocinar y me las voy a dar de que tengo un mecánico. La escoba esencial. Tengo una talla con eso en el canal de YouTube hace rato.